vamos a hablar, como siempre, de judo. Y hoy tenemos pues una invitada de lujo porque queríamos felicitarla por esa medalla de bronce que obtuvo hace unos días en Tel Aviv, en el Campeonato de Europa Sub-23. Es la madrileña Laura Martínez Abelenda. Laura, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muy contenta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, es, digamos, el éxito más importante de tu carrera internacional. Sí. Bueno, ¿y cómo fue el campeonato? ¿Difícil? Bueno, la verdad que yo me encontraba muy bien ese día y tuve mucho apoyo y tal, así que fue, me lo pasé muy bien. Bueno, oye, tienes una experiencia enorme, solo tienes 17 años y ya estás ahí, bueno, pues consiguiendo medallas en campeonatos internacionales de importancia. Sí, bueno, pero la edad no tiene importancia, ¿no? Sí, no, me refiero por eso, que bromeando, que tienes, que con tu escasa experiencia, pero que ya, digamos que con 17 años, pues estás demostrando ser una promesa en firme. Sí. Bueno, pues eso es lo importante. Hasta ahora no te está yendo nada mal, porque has sido 3 veces campeona de España cadete, 3 veces junior e incluso senior. O sea que, digamos, tú te estás dando cuenta que tienes un futuro por delante bastante importante. Sí, claro, eso por supuesto. Bueno, estás entrenando en Móstoles, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Con quién es tu entrenador? Mi entrenador es Javi Fernández. Bueno, ¿y qué tal? Sí, muy bien. Lo lleváis bien, ¿no? ¿Cuántas horas le sí, dedicas? Sí, muy bien. ¿Cuántas horas le dedicas? Pues unas 2 por la mañana y otras 2 por la tarde, más o menos cada día. Ajá, bueno, eso está bien. Y luego lo tienes que compatibilizar con tus estudios de fisioterapia. Sí, claro, eso siempre hay que estudiar. Hombre, claro. ¿Cuántos años son en la carrera? Pues dura 4 años la carrera. Dura 4 años. ¿Y lo vas llevando bien o no? ¿Como el judo? Sí, de momento sí. ¿Mejor que el judo o no? Lo vamos compaginando bien. Pero mejor que el judo, difícil. No, mejor que el judo no. Difícil. Oye, Laura, tú eres una forofa del judo, ya solo como practicante, pero también sigues la competición, estás pendiente de aprender cosas de tus compañeros y eso. Sí, claro, siempre hay que aprender cosas nuevas, porque el judo evoluciona mucho. Sí. Y de todo el mundo se puede aprender. Bueno, ¿y ha habido algún judoka que te haya entusiasmado, que hayas dicho, oye, que cómo me gustaría parecerme? Pues la verdad que me encantaría parecerme a mi profe. Ah, tu profe, bueno. No es peloteo, ¿no? No es peloteo. Oye, y en tu categoría de 48 kilos, bueno, tú sigues siendo junior, pero ya compitiendo en senior, ya está rankeada a nivel mundial, tienes ahí en España, y la verdad que, bueno, viendo a Julia Figueroa, la olímpica, tienes ahí chicas muy importantes, ¿no? Cinta García Mesa, Cristina, bueno, Lorena Castel, Cristina Casas, ¿no? Sí, bueno, pero eso yo creo que es bueno. Cuanto mayor nivel haya en un país, más competencia, y al final eso te hace mejorar. Sí, lógicamente. Y bueno, a nivel junior estás muy bien clasificada ahora, el número 13. Sí, la verdad que en verano tuvimos que hacer un par de copas de Europa y tal, y nos posicionamos muy bien para la hora de los sorteos y del ranking y demás en próximas competiciones. Muy bien. Oye, y vamos a hablar del campeonato Sub-23. ¿Qué tal el viaje a Tel Aviv? Bueno, pues la verdad que el viaje es un desastre. El avión se movía un montón y fueron un montón de horas y bueno, pero bueno. Bueno, pero luego mereció la pena, ¿verdad? Luego mereció la pena, sí. Oye, y tuviste, bueno, que hacer 4 combates. Primero ganaste a la neerlandesa Kim Acker. Sí. ¿Qué tal fue ese primer combate? Sí, pues bueno, la verdad que yo ya la había ganado en otra competición que hicimos en verano. Pero bueno, es una chica dura, es zurda y tal, pero bueno, la verdad que se dio bien, le marqué un yuko al principio y lo aguanté bien, así que bien. Bueno, y luego con la turca Gulkader Şentürk. Sí, la turca la verdad que me había ganado y era un combate muy duro y tal, pero finalmente se dio muy bien y le gané de 2 wasaris quedando 2 minutos o algo así. Así que la verdad que con ese combate estoy muy, muy contenta. Bueno, y luego ya la lástima fue que habiendo quedado la campeona en tu cuadro, en la parte del cuadro, luego tuviste que enfrentarte para llegar a la final con Mulika Nikolic, la croata, y ahí perdiste. Sí, ahí cedí. Bueno, pero te quedaba todavía la opción de la medalla y en este caso con Cristina Budescu, la moldava, conseguiste el éxito y una alegría enorme. Sí, la verdad es que sí, después de haber perdido el bronce en el Campeonato Europa Junior,
tenía una espinita ahí clavada que nos quitamos. Bueno, desde luego, bueno, pues es un éxito enorme para ti, sobre todo con solo 17 años. ¿Y en qué piensas ahora? Una chica de 17 años ya ganando medallas internacionales, ganando un título de España senior. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Ir partido a partido, como se dice, o mirar más allá? Bueno, partido a partido hay que ir siempre, pero siempre todo deportista tiene un sueño, ¿no? Y ese sueño es una medalla olímpica. Sí. Pero bueno, de momento queremos sacar una medalla mundial y después ya se verá. Bueno, ¿cómo ves tú, por ejemplo, estás muy lejos, hablando honestamente, te ves muy lejos, por ejemplo, de Julia Figueroa, o no? Bueno, a ver, las comparaciones nunca son buenas, pero bueno, no, yo no me veo lejos del nivel senior, para nada. Ya. Bueno, a pesar de que en esta categoría, como decimos, en España es una categoría con muy buenas judocas, hay bastante más competencia que en otras categorías, ¿no es así? Sí, es así. Bueno, pero vamos, tú vas ahí alternando, ¿cuáles son tus objetivos ahora, nacionales e internacionales? ¿Cuáles son tus próximos objetivos? Bueno, este año queríamos sacar una medalla mundial y quedar campeones de España junior y senior. Bueno, no está mal, ¿no? Metiéndonos ya en el circuito senior. Objetivos ambiciosos. ¿Cuál es tu próxima competición a partir de ahora? Bueno, este fin de semana voy a Canarias a hacer una Copa de España, pero la próxima es una World Cup que vamos a hacer en Túnez, que es senior. Ajá, bueno. O sea que ya vas metiéndote en todo. Sí, hay que meter la cabeza. En la cabeza, en toda la dificultad, ¿no? Del judo, pero claro, sí. Si quieres lograr esos sueños que tenéis todos los judocas, pero vamos, se te nota que eres una chica ambiciosa, Laura, y además, bueno, pues la confianza de que estás consiguiendo buenos resultados y eso, lógicamente, pues te está haciendo agrandarte como judoka. ¿Qué opina tu entrenador? ¿Te está viendo bien? Sí, mi entrenador me ve muy bien y, bueno, él piensa en Tokio ya, así que... Bueno. Aparte de entrenar, también dedicarás tiempo libre, ¿no? Para salir también, ¿o eres una chica que te recluyes en casa? No, hombre, hay que tener vida social y salir, que también despejar la mente de vez en cuando es bueno. Sí, así es. Oye, nada, pues Laura, un placer saludarte. Los aficionados también te conocen un poquito más. Y enhorabuena, yo creo que tal como llevas la carrera, seguro que vamos a tener ocasión de hablar más de una vez aquí en Radio Marca. Sí. Ojalá. Bueno, Laura, pues nada, que tengas mucha suerte. Gracias. Gracias. Hasta luego.